¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es Cosas de Gringos. Los saludo a mi compañero de tareas, Mario Montiel, para la presentación de este nuevo encuentro. Y ya entrando, Graciela, en la recta final correspondiente a este ciclo 2012 de Cosas de Gringo a través de la pantalla de Canal 2. Una iniciativa del Centro Friulano acompañada por nuestro canal y que tiene en esta instancia un lugar. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la historia y puntualmente de la parroquia Nuestra Señora de Montserrat. Ubicada en la zona del 15, es un ícono en materia de arquitectura, de punto de encuentro de las familias caroyenses y de historias y de actividades. Va a ser el eje temático con una primera instancia junto a Marta Canale, que sabe de la historia de la colonia y que nos propone precisamente contarnos parte de la historia de la parroquia, la iglesia Nuestra Señora de Montserrat. En 1896 fue la fundación e inauguración del templo Nuestra Señora de Montserrat. Antes la gente, todos los que habían venido eran muy, muy católicos, muy cristianos fervorosos, militantes, practicantes de la religión católica. Entonces, ¿dónde tenían en los primeros tiempos que habitaban la casona hasta que fueron levantando poco a poco sus modestas casitas? Iban a la capilla de la casona de Carolla, esa capilla que se llamaba Capilla Montserrat, que era de los jesuitas, y tenían incluso una imagen pequeña que habían traído de España, la Virgen de Montserrat. La gente querían tener su propio templo, y cuando vino el presbítero Bonoris, que vino a pedido de los inmigrantes, porque no se entendían con los padres españoles, con los hermanos Ramos, ellos mismos, los sacerdotes Ramos, pidieron al obispo que les mandara un sacerdote italiano. Vino entonces el presbítero Bonoris, que fue un alma santa, por eso es que hay un colegio importante que lleva su nombre, por eso también el padre Bonoris está sepultado dentro del templo. Él vino y con toda la colaboración de todos los colonos que querían su propia iglesia, levantaron ese templo con mucho esfuerzo y sacrificio. Escuchar la historia de cómo fueron levantando es una maravilla, pero es muy largo también. Pero ellos lo fueron, y cuando pudieron inaugurarlo y bendecirlo, fueron felices. Hicieron de ese templo, proyectaron su vida a partir de ahí. No nos olvidemos que la colonia Carolla tuvo varias epidemias, empezando con el cólera. En 1922 tuvo la viruela negra, que le llamaban, que morían todos, y si se salvaban quedaban todos llenos de cicatrices, y otras enfermedades, la difteria, el tifus. Todas esas enfermedades se llevaron, diezmaban la población. Por eso es que ellos han hecho su promesa a la Virgen de Montserrat, que es la Virgen que preside el templo, y la sacan en procesión el 2 de febrero por las calles, agradeciendo que había finalizado la epidemia del cólera mediante la promesa que habían hecho, guiados por el presbítero Bonoris, todos los colonos. El templo parroquial, ¿no?, después del cólera, de la epidemia del cólera, cuando se levantó con la dirección espiritual del presbítero Bonoris y toda la comunidad colaborando, fueron manteniendo, remozando la iglesia un poco a la vez. En un año se puso el piso de mosaico, otro año iban los bancos, y pasaban los años e iban mejorando, hasta que cuando se festejaron las bodas de oro de la parroquia en el año 1948, en el entonces padre Francisco Pez, que estaba a cargo de era vicario cooperador en la parroquia, llamó a una compañía de Carlos Camiloni, y vinieron todos los pintores de Italia para remozar el templo en lo que es
en lo que atañe a la decoración, que es fantástica, y luego los frescos que fueron realizados por Ferdinando Ferraris de Alessandría. En esos frescos quedó plasmada toda la historia, desde la epidemia del cólera hasta la construcción del templo, hasta terminando con la procesión de la Virgen de Montserrat. Arriba, en la parte del presbiterio alto, está la Virgen Negra de Montserrat, que esa es la auténtica imagen de la Virgen, la que está en España, que apareció en los Montes Aserrados de Barcelona. La imagen que tenemos acá es una que vino del Colegio de Montserrat, que la mandaron en ese entonces porque no teníamos una imagen para inaugurar el templo, y el obispo de aquel entonces dijo, esta vaya como que es la imagen de la Virgen de Montserrat. Todos los turistas que vienen entran para ver esas imágenes y recrearse con la explicación que se encuentra en cada columna de qué es lo que significa cada cuadro, cada pintura hecha con, al detalle, con todo eso. Aparte, las imágenes que están en el frente de la iglesia, la que está arriba de todo, la imagen de Jesús que dice Amatevi, quiere decir ámense, fue hecha por don Luis Ramayotti, era un italiano de la ciudad de Lucca, en la Toscana de Italia, la parte también central de Italia, más cerca de Roma, más abajo del Véneto y del Friuli. Luego hizo la imagen de la Virgen María. Y muchos años después, ya durante la vicaría del padre Fermín Casas, él pidió de que se llenaran las dos hornacinas que estaban vacías a los costados en el frente de la iglesia. Y así fue como el mismo Luis Ramayotti, que fue su última obra, porque dijo que ya no iba a trabajar más, realizó y talló las hermosas esculturas de las imágenes de San Antonio de Padua y de San Pablo de la Cruz, que fue el fundador de los pasionistas. Concurso Dibujando Cosas de Gringos. Las siguientes son las bases y condiciones del concurso. El tema es el programa Cosas de Gringos. Tamaño de la hoja blanca A3. En la parte posterior del dibujo se deberá escribir el sobrenombre. Ficha de datos. Nombre, edad, documento, teléfono, nombre de la escuela y curso. Esta ficha deberá adjuntarse al dibujo en un sobre cerrado donde esté escrito en la parte externa el sobrenombre del concursante. Para nivel primario, técnica de dibujo con lápiz, crayón y o fibra. Para nivel secundario, técnica de pintura con témpera, acuarela y o acrílico. Al momento de participar, estás de acuerdo y aceptas las bases y condiciones de este concurso con posibles publicaciones y participación en diferentes medios de comunicación de tu producción, tu nombre y o tu imagen. Los ganadores serán informados la primera semana de diciembre y el premio será entregado en el último programa Cosas de Gringos por Canal 2. Tenés tiempo para entregarlo hasta el 23 de noviembre en la dirección de tu colegio. Luego de esa fecha se los retirarán a todos juntos. Vergés Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Vergés Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Ser Mar, de Sergio Boecio y Marcelo Salla. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Ser Mar. Alto Los Molinos, kilómetro 4.5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal. Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla, para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel Heredita.
En una tradicional casona de Colonia Carolla, un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Eredità, Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. El Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Colonia Carolla entregó más de 1,000 árboles en menos de 6 meses, cumpliendo con uno de los objetivos anuales que se propuso desde el área. Con la colocación de nuevos ejemplares de plátanos en Avenida San Martín al 900, se alcanzó el número tan esperado en el marco de la campaña 1,000 árboles para Carolla, que comenzó en el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Forestación. En menos de 6 meses se repartieron y plantaron 1,001 ejemplares de plátanos, fresnos, álamos, aguaribay y lapachos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, intendente. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso. Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Ristorante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameghino 283, Herrafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Herrafer, de Daniel Badalucci. Lo esperamos en Ameghino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles, carpas estructurales para eventos especiales, equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal, Santos Nobile Sur 292, Colonia Carolla. En Cosas de Gringos estamos hablando de la parroquia Nuestra Señora de Montserrat. Hasta hace un instante el tema tenía como enfoque la parte histórica. ¿Qué tal si ahora abrimos el capítulo e ingresamos a las actividades actuales, a la realidad, a este punto, como decíamos, de encuentro de los vecinos caroyenses que tienen en la parroquia el referente, no solamente religioso, sino que también social, cultural y de encuentro? Quien es responsable de la sacristía, Mario Miranda, nos da detalles de lo que hoy es y de las actividades que se realizan en la parroquia. Yo no había nacido, no vi nada de eso, que fue cuando vino el cólera morbo, que dice que mató a mucha gente, a familias enteras aquí en Colonia Carolla. Pero eso yo no, ni vi ni estuve. Es una historia vieja, ¿no? Entonces, la gente de aquí dice que había, en la misma colonia, había una familia que tenía una imagencita, pero chica, de la Virgen. Y bueno, esa imagencita, bueno, la tenían. Y entonces la gente se acordó y salió con una procesión. Y dice que vio, ya después, vio como ese cólera empezó a no ser tan mortal, porque era muy mortal. Resulta que un día esta familia se mudó a Córdoba y entonces esta familia dijo, bueno, yo me mudo, pero me llevo mi virgencita.
y se la llevó. Entonces, aquí en la parroquia, no sé qué padre estaba y dijo, no, bueno, vamos a buscar en Córdoba, en alguna iglesia, una cosa así, que tenga alguna imagen, pero que no esté en exposición, para, bueno, para que nos presten o nos venda. Ahora eso no sé. Y bueno, entonces no sé a qué iglesia fueron, eso no sé, pero fueron a una iglesia donde tenían una imagen de madera. Y entonces le dijeron, mire, aquí hay una imagen, pero no está en veneración, sino esta imagen está guardada como, bueno, una cosa que ha sido alguna vez como de veneración. Resulta que el camarín no era como estaba en el proyecto, sino que al camarín vino y lo hizo un señor, que este señor, pero le quitó todo lo artístico al camarín y hizo un camarín duro, que no tenía nada que ver con el dibujo. Lo hizo, pero lo hizo como una forma que quitó casi toda la gracia del primero camarín que habían dibujado para hacer, porque ese sí era camarín. Bueno, así quedó la cosa. Y bueno, se colocó la Virgen y bueno, se siguió como siempre la fiesta del 2 de febrero, la gente que venía, bueno, que estaba en eso. Y bueno, se siguió así. Bueno, lo hace hasta el día de hoy, sigue así. Un buen día, yo estaba ya viviendo aquí en la escuela del Padre Marcelino, un buen día dije, bueno, si yo no tengo nada, ahora tengo que buscar trabajo alguna vez. Tengo que ver si encuentro algún trabajito. Y me puse a caminar de allá de Ascochinga hasta aquí a Colonia Carolla, ahí donde pasa el las líneas de ferrocarril, hasta donde pasaba. Y después ya me quedaba cerca. Bueno, me vine caminando bajo un sol arrasador, porque era una cosa que realmente, bueno, me dañaba, pero yo con el deseo que tenía de buscar más que todo un trabajo, un lugarcito para vivir, bueno, decía entre mí, eso me puede ayudar a cambiar la vida. Ya no tendré mucho, pero algo podría. Me vine a la colonia y me metí en el convento. Y ahí empecé a trabajar. Y me gustaba, empecé a trabajar, y ya iba entendiendo un poquito el trabajo, y el hermano me iba enseñando un poquito la cocina, y bueno, así me ayudaba, hasta que bueno, llegó un buen día, este padre Tomás me dijo que se había retirado esta familia que estaba atendiendo la parroquia, que era la familia Pez. Entonces ella me dijo, mira Mario, la parroquia está sola y a mí me han
mandado para ir allá. ¿No querías acompañarme? Me dijo el padre Tomás. Pero claro, padre, claro, padre. Berges Cerámicos, cerámicos, blocks, tejas, viguetas, sanitarios, grifería, cemento, cal, hierro, accesorios para instalación de gas y cloacas. Si estás construyendo, Berges Cerámicos, asociado a la red Promat. Carlos Grigol, 3150, Colonia Carolla. Canteras Ser Mar, de Sergio Boesio y Marcelo Saya. Venta de áridos y triturados. Trabajos de movimientos de suelo con palas mecánicas y camiones. Canteras Ser Mar. Alto Los Molinos, kilómetro 4.5. Camino a Ascochinga. Ruta E53. Carpal. Palets normalizados y a medida. Tratamiento fitosanitario para exportación. Acabamos de certificar nuestro sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9001. Carpal, Sociedad Anónima. Desde Colonia Carolla para todo el país. www.carpal.com.ar. Hotel Heredita. En una tradicional casona de Colonia Carolla, un hotel de lujo con los mejores servicios y el mayor confort. Amplias habitaciones con LCD, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, piscina, cochera cubierta y un gran parque para que su estadía sea inolvidable. Desayunos tradicionales. Hotel L'Eredità, Avenida San Martín 1310, teléfono 461961. El Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Colonia Carolla entregó más de 1000 árboles en menos de 6 meses, cumpliendo con uno de los objetivos anuales que se propuso desde el área. Con la colocación de nuevos ejemplares de plátanos en Avenida San Martín al 900, se alcanzó el número tan esperado en el marco de la campaña 1000 Árboles para Carolla, que comenzó en el mes de marzo con motivo del Día Mundial de la Forestación. En menos de 6 meses se repartieron y plantaron 1001 ejemplares de plátanos, fresnos, álamos, aguaribay y lapachos. Colonia Carolla crece y crece con vos. Luis Grión, intendente. Venga a descubrir el secreto mejor guardado de la cocina italiana. Ristorante La Friulana. Elaboración artesanal, comidas típicas y para disfrutar el placer de un buen descanso. Hotel Casa del Friuli. Habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y el mejor confort. Ristorante La Friulana y Hotel Casa del Friuli. Avenida San Martín 2842, Colonia Carolla. En Ameghino 283, Herrafer. Herrajes, bisagras, cortinería, ferretería, bulonería, anclajes para techos, electricidad, cerrajería, pinturas, plomería. Herrafer, de Daniel Badalucci. Lo esperamos en Ameghino 283. Cristal, alquiler de vajillas, mesas, sillas, manteles, carpas estructurales para eventos especiales, equipos gastronómicos para todo tipo de eventos. Cristal, Santos Nobile Sur 292, Colonia Carolla. Información de servicios del Centro Friulano de Colonia Carolla. Reuniones de la comisión, lunes a la hora 22. Teléfono y fax 03525-466-282. A través del Facebook Centro Friulano Colonia Carolla. Corresponsalía consular, atención, los días jueves de 10 a 13 horas. Atención en el Museo Casa Copetti de martes a domingos de 11 a 17 horas. Llámenos al 465-555 o vía mail museocasacopetti@hotmail.com. Si querés participar de la Comisión de Jóvenes del Centro Friulano, podés comunicarte al teléfono 03525 1550 3940 o al 1543 7543. Te esperamos.
Estamos llegando al final de cada encuentro a través de Cosas de Gringo, a través de la pantalla de Canal 2, y como lo hacemos, siempre con una receta tradicional friulana. Hoy el chef Luis Mazota nos va a deleitar con un postre realmente excepcional para poder compartirlo en familia. Peras al vino blanco con azafrán. Espero que realmente lo disfruten. Buenas noches, bienvenido nuevamente al restaurante La Friulana. Hoy con una receta, un dolce, un postre de acá de Colonia Carolla, peras al azafrán con vino cosecha tardía de Naniñi. Los ingredientes son azúcar, azafrán, peras, agua y vino dulce. Bueno, para comenzar empezamos vertiendo el vino dulce, azúcar. Esta receta también lleva algunas gotas de limón y algunas gotas de vainilla. También agregamos un poquito de agua. Algo para aclarar, que las hebras de azafrán tienen que ser tostadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, lo ideal sería meterlas 30 segundos dos veces en el microondas. ¿Sí? Agregamos las hebras de azafrán, aproximadamente 10 gramos. Una vez que rompió el hervor, agregamos las peras. Reducimos la temperatura, ¿sí? Y tapamos, cocinando a fuego lento durante unos 20 minutos. 15 a 20 minutos, depende de la pera. Bueno, aquí hemos terminado de hacer el postre. Peras al azafrán con helado a la crema. Espero les haya gustado la imagen. Basta ahora venir a probarlo. Los esperamos acá en el restaurante La Friulana, Hotel Casa del Friuli. Están todos invitados. Bien, Mario, llegamos al tramo final del programa y tenemos algunas novedades como para ir planteando para este diciembre que se nos viene. Ya el próximo envío de Cosas de Gringo será en el mes de diciembre, donde estaremos con programación especial para cerrar este ciclo y también con el programa especial de fin de año a través de la pantalla de Canal 2. Con una propuesta que va a tener, entre otros condimentos, la posibilidad de cerrar algunos temas como, por ejemplo, el concurso de dibujo y pintura que ha sido organizado por los chicos de la Comisión de Jóvenes del Centro Friulano. Solo queda la despedida. Nos estamos reencontrando la próxima semana, como siempre, a través de la pantalla de Canal 2, en esta idea y realización del Centro Friulano de Colonia Carolla. Desde nuestro canal y desde el centro, el agradecimiento a ustedes, que tengan una excelente semana. Bases y condiciones para inscribirse al concurso Reina del Centro Friulano de Colonia Carolla. Deberá llenar una ficha de inscripción con datos personales, edad mayor de 17 años, características físicas, estatura, medidas, color de cabello, color de ojos, estudios realizados, pasatiempos, talentos, conocimiento de lengua extranjera, proyectos futuros, por qué desea representar al Centro Friulano de Colonia Carolla, qué objetivos pretende alcanzar participando de este concurso. Para solicitar ficha, vía email centrofriulano.coloniacarolla@facebook.com o a través del Facebook Centro Friulano Colonia Carolla. Puntos de entrega en las urnas correspondientes al concurso. Casa de la Cultura Colonia Carolla, Hotel Casa del Friuli en Colonia Carolla, Biblioteca Popular Sarmiento de Jesús María.